¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal y, como cada semana, aquí estamos, a pleno campo y con la información del sector productivo, lo que sucede en el orden regional, provincial, nacional e internacional. Con mucha actividad en el sector, venimos de lo que fue la exitosa Expo Pioneros desarrollada en el Chaco Central de Paraguay con alcance a todo el gran Chaco americano, y allí la presencia, debemos destacar, de referentes de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y por supuesto el mismo Paraguay, que confluyeron en este lugar estratégico que tiene América Latina para hablar sobre agricultura, ganadería, lechería y todos los temas más relevantes de la actualidad. Vamos a estar con este material en los próximos días. También se desarrolló el sorteo de los stands de la Agronea, esta expo que se desarrolla a fines de junio en Charata, en la provincia de El Chaco, y se viene esta semana la Agroactiva en la provincia de Santa Fe. También vamos a estar en estos dos eventos para luego transmitirles a ustedes todo lo que sucede. Pueden estar en contacto con nosotros como lo hacen siempre, a los datos que figuran en pantalla. También lo pueden hacer en las redes sociales, somos Sembrando Noticias, o en tres páginas web: sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com, purocampo.com.py. Comenzamos con la información, en este caso una triste noticia, porque Federación Agraria anunció hace algunos días el fallecimiento de su presidente Carlos Acetoni en un accidente automovilístico. Por supuesto, acompañamos a toda su familia, a su esposa, a sus hijos en este difícil momento, y a todos los federados que acompañaban a este dirigente en su lucha por los pequeños y medianos productores. Hoy vamos a tener algunas de las palabras que alguna vez pudimos conversar con Carlos Acetoni, así que también nosotros nos sumamos a las condolencias de todo el sector agropecuario hacia este dirigente rural. También queremos decirles que Maisar nos ha dejado mucha información, en este caso tiene que ver con que presentan un modelo de sistemas complejos que muestran que si se aprovechara el potencial del maíz como en Estados Unidos, la cadena podría exportar 14 mil millones más de dólares. Roberto Bizán, profesor de la UBA, junto a Ricardo Negri y Felipe Galia del IDBA, presentaron un simulador que permite, tanto desde el punto de vista de la gestión de la empresa como desde el de las políticas públicas, estimar el impacto de avanzar en una mayor agregación de valor. Se podría crear un 154% más de empleo y facturar 14.276 millones más. Un importante modelo este el que están presentando. Hay que concebir al maíz como una industria a cielo abierto cuya unidad ya no es el grano sino la biomasa, una red que tiene como eje la transformación energética. Algunos de los conceptos: cargando los datos pertinentes, el modelo permite ver el impacto que cualquier cambio dentro de la cadena tiene en todo el sistema. Por ejemplo, ayuda a concluir que el valor anual de las retenciones a la exportación del cereal es equivalente a la inversión en 10 plantas de etanol de 1,5 millones de toneladas cada una. Bueno, mucha información, muchos datos tiene esta noticia, que tienen que ver con un modelo de sistemas complejos que muestra que el potencial de maíz podría ser como el de Estados Unidos si se confluyeran en algunos factores que podrían sumarse y llegar, por supuesto, a estos datos finales. Como decimos siempre, el maíz es un cultivo estratégico para la República Argentina, para la generación de valor agregado y para la producción en el centro del país. Amigos, hoy vamos a tener un gran programa y lo queremos comenzar a compartir con todos ustedes de la siguiente manera. Acron. Nacimos con los pies en la tierra,
Hoy despegamos para ir más allá. Acron, Master Dealer Oficial de Drones Agrícolas de JI. Dale vuelo a tu campo con Acron. Tecnología, productos y servicios para ir más allá. Pensás distinto, lo haces distinto. La convocatoria fue muy buena, mucho interés. Precio muy interesante, intercambio público-privado. Tenemos más de 800 expositores que han cubierto totalmente la superficie de lo que es el sector estático de la exposición. Yo lo decía en el discurso, tenemos mucho diálogo y muchos desencuentros. Yo creo que el diálogo siempre es importante. Este es un embarque piloto y lo que hicimos fue monitorear los campos de origen que generaron el producto. Y mira, lo que yo creo que pasó es que no tuvimos invierno, que normalmente esta chicharrita es zonas tropicales, entonces los inviernos, las heladas bajan la población. Cerró con gran éxito el Congreso de Maizar 2024, con una concurrencia que posiblemente sea récord en los 20 años de historia de Maizar. El Congreso reciente dejó muchos deberes para hacer. Se destaca principalmente la variada participación de los sectores público y privado con referentes de toda la cadena de maíz y sorgo. Vamos a dialogar ahora con Federico Cervoni, el presidente de Maizar. Muy contentos, la convocatoria fue muy buena, mucho interés, pareció muy interesante, intercambio público-privado, la presencia de mucha gente del gobierno, del ejecutivo, muchos senadores y diputados. Creemos que es clave eso porque muchos secretarios de las provincias productoras, porque al país lo sacamos entre todos, ¿no? Y la política macroeconómica que define todo. Como dijimos en el discurso de inauguración, si no hay políticas claras y que sean precisas y que sean estables en el tiempo, si no hay macroeconomía, no existe la microeconomía, ¿no? Comentamos, esperemos que no tengamos dentro de 10 años siendo lo mismo, ¿no? Que tenemos un país con todo el potencial, que tenemos la gente, que tenemos el suelo, que tenemos la minería, y el país no arranca. Creo que hay que cambiar y creo que este intercambio público-privado y darnos cuenta que la serie es entre todos es muy importante, y esto creo que estos encuentros ayudan un montón. Vino mucha gente que no conocíamos, que no nos conocían a nosotros. Vieron el potencial que tiene el sector con reglas claras. Hemos visto presencia también de Brasil, de la Unión Europea, de Estados Unidos, algo, digamos, también se abrieron al marco internacional, ¿no?, los temas. Sí, bueno, siempre es muy importante, ¿no? Somos un país exportador y tenemos este buen contacto con la gente que le vendemos los productos. Desde Maizar tenemos mucho contacto con embajadas, con agregados agrícolas. Creemos que pasa por ahí entender. Muchas veces hay países como Europa que pone trabas productivas y hay que mostrárselas y explicarles que no es lo mismo cómo se produce en Europa o en otros lugares como se produce acá. Y eso hay que verlo, tienen que ver, los traemos acá, les lo mostramos y tenemos muy intercambio y siempre basados en la ciencia y en el ambiente y ver cómo se trabaja, ¿no? No. Muchas veces tenemos discusiones, son muy técnicas y no pueden plantear con distinto suelo, distinto clima, cómo se tiene que producir, con todo el acuerdo verde europeo o las restricciones que muchas veces quieren poner. Y el intercambio acá es muy bueno y lo tenemos y cambiamos muchas cosas. Así. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Sascanelli, la fuerza de la innovación. Abelardo Gouffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos con pasión. Abelardo Gouffier, de la precisión a la exactitud.